surge involuntariamente. Sí. Yo quería hacer otras películas, estaba escribiendo otros largometrajes y en el interín comenzaron a surgir esta serie de historias. Primero imágenes que me resultaban intrigantes, subyugantes, me ponía a desarrollarlas y de pronto aparecía un episodio potente. Primero uno, luego otro, y ya cuando reuní 4 o 5 vi que había una película, que tenía entre manos un proyecto cinematográfico. Sentí que las distintas historias formaban parte de una misma constelación, que estaban unidos por sus temas, por su energía. Apareció el título, Relatos Salvajes, todos eran salvajes, todos eran desmesurados, desaforados, y ya. Y lo filmé, trepó en importancia en ese proyecto. Se volvió tan consistente que se antepuso a todos los otros que quería filmar primero. Uno de los mayores placeres del proyecto es trabajar con gente como Ricardo Darín, Oscar Martínez, Erika Rivas, Leo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Julieta Silverberg y la gran Rita Cortese. Y un elenco secundario descomunal, de mucha, mucha, mucha calidad, y que se compenetraron mucho con sus papeles, pusieron lo mejor de ellos mismos. Así que bueno, creo que logramos una película poderosa que nos tiene contentos y muy, muy orgullosos. Cannes fue, te diría, tremendamente significativo en la historia de la película y en mi historia personalmente. Nunca había participado de un festival así, nunca había sido invitado a un festival de esa envergadura. Si bien no suelo simpatizar demasiado con la competencia entre artistas o entre directores, como que me parece que es algo que para el arte es incómoda, la competencia, las ternas, quién gana, quién pierde. Como espacio para presentar una película es inmejorable. La ve gente de todo el mundo, la película en el lapso de una semana, por las críticas que tuvo, por la repercusión que tuvo y por lo celebrada que fue en las proyecciones, se vendió a todo el mundo. Vamos a dar prácticamente la vuelta al globo para presentarla en los diversos territorios que adquirió la producción. Así que muy bien. Y además la pasamos extraordinariamente bien. Después de tanto trabajo juntos, nos permitimos brindar unas cuantas veces. La expectativa, la verdad que ya me llenó de satisfacción el Relatos Salvajes, y yo no le pido más nada, quiero decir. Ahora llega el momento de mostrársela al público para el que la película se hizo. Lo de Cannes fue un accidente, ocurrió en la mitad y terminamos mostrándola ante una audiencia internacional antes, pero obviamente la hicimos y la pensamos para el público de nuestro país y Latinoamérica. Así que bueno, ahora llega el momento de estrenarla acá. Estamos con mucho entusiasmo, pero yo no le pido nada, digamos, ya me dio un montón. Ahora está en la calle, es de la gente y bueno, deseo que la gente la disfrute lo máximo posible. No, a mí me gusta, digamos, yo hice mucho televisión, hice Los Simuladores, las 2 temporadas originales, y Hermanos y Detectives, e hice cine, 2 películas, El Fondo del Mar y Tiempo de Valientes. Este es mi tercer largometraje. Como medio ideal para la ficción, puede ser que elija el cine, porque una sala oscura, con un lapso de tiempo de 2 horas, 2 horas y pico, donde la gente está ahí y no hace ninguna otra cosa más que ver la pantalla, con condiciones de sonido que uno puede medianamente controlar, medianamente porque después cada cine se escucha distinto, no hay un estándar que donde verdaderamente... Pero bueno, relaciona los tamaños del televisor y el sonido y las cosas en cada hogar. Ahora, la televisión tiene una penetración increíble, establece una comunicación instantánea con una audiencia muy masiva. Para mí fue revolucionario hacer Los Simuladores en Telefe, y que esa sea... que ese sea mi primer proyecto, mi carta de presentación, fue muy impactante. Entonces, y creo que se están haciendo grandes cosas en la televisión en el mundo, grandes cosas, más que en el cine incluso. Como medio está demostrando que puede crecer mucho y desarrollar historias con más tiempo que el cine, que digamos, contás con una cantidad de horas limitada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Uno no puede estar sin ir al baño más de ese tiempo. La televisión, en cambio, de un episodio por semana, bueno, podés construir algo similar a una gran novela, una extensa novela. Sí. En principio, criar a mis hijas, que es una actividad que me fascina y me genera infinitas satisfacciones.
Me interesa mucho producir, más allá de las películas que yo dirijo, hay una aventura ahí que está asomando, que tiene que ver con escribir proyectos para que dirijan otros directores que yo respeto, que yo admiro, así que eso me atrae también. Bueno, ¿no? Y seguir evolucionando dentro de la carrera que elegí, o que me eligió a mí. No sé si conscientemente yo decidí. Desde muy chico me impactaron las películas y ya marcaron el sendero por el que me iba a mover. Sí, la verdad que sí. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. ¡Filmame esto, Néstor! ¡Hala! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? Mi nombre es Damián Cifrón, le mando un gran abrazo a toda la gente que sigue la señal internacional de Telefe y un particular saludo para Trailers y Marquesinas.